Sí, señor, qué espectáculo. ¿Está vendiendo ya Don Rana algoncito o no? Hace el diario. Sí, el diario ya. Claro. Pero está como a los dioses, dígame como en la fábrica, porque entonces yo también la montaría. Ah, de una, a la orden. Sí, señores, son aprieta en esta buena vida, lanzando este video maravilloso, bellísimo, que entre otras les digo, la locación... Es muy especial, parece muy internacional, parece en otra ciudad. Rana, bienvenido. Joy. Muchas gracias, y man. No me vaya a decir Don Ragaboy. 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 Ahí está bien. Nelson, pa, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo bien especial, obviamente, para ti, para todos los televidentes. Y queremos compartirles esto que es nuestro más reciente video. Obviamente viene de la mano de la canción que se llama Chica Práctica. Chica Práctica. Ragaboy, ¿qué es una chica práctica? Bueno, sí, una chica práctica es una chica que sea descomplicada, que sea sencilla y sobre todo que pague la cuenta cuando sale con uno. Ah, usted lo que quiere es una chica. Ajá, no voy a decir que no, 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 que por lo menos no, pague la mitad de la cuenta, no toda la cuenta. No. A ver, madre, no, no, increíble no, que ustedes con todo el éxito que tienen ya estén pensando en que la novia les pague todo. No. Okay. A las mujeres no, que chica, salen solas a rumbear, las que no son celosas, las que no le ponen color a nada, esa es una chica práctica. Esa es una chica práctica. ¿Y de dónde nació la idea de crear una canción chica práctica? Bueno, esta canción es producida con Alexander DJ, que tiene mucho reconocimiento ya en el medio. Simplemente hicimos como esta base que es una fusión de dancehall, como dub y un poco de reggaetón, y surgió la idea de dediquémosela a las muchachas que de pronto no les gusta tanto la carta de amor, que las flores y eso, sino que le gusta más la rumba o de pronto salir con uno pronto a tomarse un fresco y cositas así. Pues, como ¿tomarse un fresco? No, pues, entre comillas, pues. No, pero no sé por qué ríe tanto. No, ¿por qué? Okay, está bien, el video está chévere. Es un video que la preproducción duró más o menos 2 meses y medio. Lo hicimos al lado de 36 grados, que es la productora más importante de videos ahorita en Colombia. Un saludo bien especial para ellos, ahí hicimos un gran trabajo juntos. Y empezamos como a mirar el look, a buscar el tema de la locación, según lo que queríamos proyectar. Y nos encontramos con una gran locación, y adivine dónde, aquí en Medellín. Acá en Medellín, yo estoy sorprendido, ahorita sí. Me preguntaban que es en un sector de nuestra ciudad, pero que la verdad las casas son demasiado inglesas. Sí, la verdad yo no conozco, esa unidad no la conozco. Muy bonita, y de hecho, mira, muy cierto lo que tú dices, toda la gente que nos ha escrito en redes sociales, nos regañaron, nos dijeron, bueno, tanto sitio que hay aquí en Colombia para grabar videos, tantas cosas hermosas que hay, y cómo graban este video por fuera. No, nosotros hemos grabado videos por fuera, pero este lo hicimos acá precisamente. A propósito, ¿cuándo fue el lanzamiento del video? Ayer exactamente, sí. Bueno, antier a las 12 de la noche. Pues, o sea, sí. Nosotros casi que lo tenemos fresquito. Debimos haber sido los primeros, me extraña que no hubiésemos sido los primeros. No, fue porque el espacio... ¡No, me enredé! ¡No, quisiste! No, es que lo bueno se deja para el final. Claro, sí. No, señor, ese tipo de finales no nos... Uno deja en el plato el último pedacito del mejor. Claro, sí. Claro. Sí, ustedes no ven que el último pedacito llega a otro y se lo come. Claro, queda uno aburrido. Queda uno más aburrido. No, pero nada, para nosotros siempre va a ser un honor, Juan, obviamente poderles compartir todo lo que hacemos. Acá nos sentimos en casa, aquí a veces de repente uno llega y se acuesta por ahí en el mueble, le traen a uno un tinto y uno se relaja aquí, porque aquí no hemos sentido. Y le traen un algodón y aquí. Perdóname, Rana, el tema de los algodones. ¿Por qué nació esa idea? Eso me parece fantástico. Enseguida vamos a ver todo el video, todo. Yo lo quiero ver absolutamente claro, todo. Claro. Pero vale, ¿por qué el tema de los algodones? Recuerde, cuando tengamos el televidente, inmediatamente interrumpimos. ¿Listo? Claro, 265-7757. El especialista de los algodones, que se lo explique mejor él. Claro, lo que pasa es que Rana, ¿qué pasó? A la hora de hacer la preproducción del video con los chicos de 36, empezamos como a idear pues todo lo que queríamos contar en el video. Y en el video, ayer te lo vamos a ver, que la nena sale caminando, luego estamos nosotros en una mesa de dominó. Somos nosotros mismos los personajes del video. Entonces, la idea de que, por la misma versatilidad que tiene el grupo, de poder personificar a cada uno de nosotros, fue importante. Y yo,
fui el hombre de los algodones. Y además, eso es lo cotidiano, lo que vemos claro. todos los días. Una chica hermosa pasa precisamente en la calle, no siempre pasa en el blin blin. Nosotros somos vendedores de talento más que vendedores de estereotipos y prototipos. Quisimos mostrar eso, como el día a día de la gente, que uno se junta de gente, que el algodón para las chicas. De lo para, normal, del común, del pueblo. Exactamente, lo cotidiano, el color, el sol, todo eso. Entonces, eso es lo que pero sabes que es que apenas hemos alcanzado a ver hasta el algodón, porque el rodaje del video y la historia sigue, porque ella llega donde ya, el señor del raspado. Ya nos, va a contar, ya nos van a contar acá la historia y la vamos a acabar de ver, pero Regaboy, venga. Que no suene que es que ustedes son muy hambrientos, tenían para pagar actores, sino que era que se quería. Esa era la idea, era la filosofía. Claro, sí. Aclárenlo pues, porque van a decir, mira, sí. Estos pues terminaron chichipatos. Se crecieron y terminaron chichipatos. No, de hecho, la locación como tal, una locación obviamente que hay que pagarla, ¿sí? La producción del video como tal tiene un precio y obviamente por la calidad del trabajo el precio es igual. Las nenas que bailaron, la coreografía, que además de eso tuvieron la capacidad de hacer todo el tema de actuación, fue espectacular. La modelo principal, sí, entonces siempre hubo. La modelo principal? Se llama Ivana Caldera. ¿Ivana Caldera de acá de Medellín? De ella es de Caucasia, pero iba acá en Medellín. Chilapa. Sí, Chilapa. Sí. Porque sí. Ríe. Regaboy, ¿se da de Chilapo? Sí. ¡No! Sí. No. Tenía rato que no escuchaba esa palabra. No. Bueno.